bueno, el personaje del húsar de la poesía, en este caso, nació a partir de una fiesta aniversario que se realizó en el lugar donde yo trabajo, que es un centro de salud. Había que buscar la manera de poder hacer entretenida la jornada de trabajo, tanto para los funcionarios como también para los pacientes. Me recuerdo que cada sector tomó la determinación particular de hacer la representación de alguna época de la historia. Estamos hablando en ese tiempo aproximadamente de cuando en Chile se conmemoró el bicentenario de la República. Y como estábamos dentro de ese contexto, siempre me ha dado vuelta en la cabeza el personaje histórico de Manuel Rodríguez. Puede haber sido Bernardo Higgins, podría haber sido José Miguel Carrera, pero no, tenía que haber sido Manuel Rodríguez, un personaje del cual se conoce muy poco quizás, pero desde mi punto de vista es uno de nuestros padres de la patria, el verdadero padre de la patria. Vaya de todo lo que se pueda decir, vaya de todo lo que nos pueda contar la historia no oficial. Bueno, sucedió que por esta causa de la comunicación virtual conocí a una persona que trabajaba el tema de la repostería, pasteles, tortas. No tenía nada que ver con diseño de vestuario. Le propuse, le hice llegar mi inquietud de que estábamos en una fiesta aniversario y que había que realizar una puesta en escena de personajes y que a mí me tincaba Manuel Rodríguez. Nos pusimos a trabajar a través del computador sin todavía no conocerlo. Y bueno, el tema del asunto, como para hacer un poquito más sintética la historia, fue que ella me diseñó el traje que yo visto, de acuerdo a mis medidas, de acuerdo a unas fotos que yo bajé de internet, de acuerdo a unos videos que pude ver de algunas series. Y me recuerdo también de una telenovela que dio durante ese tiempo Chilevisión. Se llamaba El Guerrillero del Amor. A partir de eso y una serie de personajes históricos que también mostró Canal 13, que se llamaba Los Héroes, surgió el húsar de la poesía. Pero como yo soy poeta y quería mostrar un producto nuevo que quebrase un poco la estructura tradicional del poeta que se para frente a un micrófono a expresar su literatura, su poesía, su prosa, su rima, me quedó dando vuelta la idea del personaje. Y la fuimos trabajando con esta persona bien en detalle, la fuimos colocando lujo de detalles, hasta el mínimo objeto que pueda tener el traje. Lo asumí como personaje de literatura, de poesía, pero no me quería presentar como Manuel Rodríguez. Todo mi respeto para el personaje, pero era un producto nuevo que tenía que mostrar. Un elemento nuevo, una imagen distinta. Fui jugando un poco con las palabras y en torno a mi calidad de poeta, que es lo que representa la guerrera, que es la parte de arriba que yo llevo puesta, nació definitivamente el húsar de la poesía. Recogiendo el legado que nos dejó Manuel Rodríguez, de haber creado un ejército popular compuesto por campesinos, por trabajadores, en su momento también por estudiantes, que de alguna manera aportaron a la libertad de la patria. Por eso, concepto de usar de la poesía. Bueno, y contar algo más, ya tengo dos libros a mi haber,
el primer libro bajo el nombre de Geopoesía. Como ustedes se darán cuenta, lleva mi nombre verdadero. En ese momento todavía no me ponía a experimentar poesía romántica, literatura del corazón, nacida a partir de un proyecto de actividades culturales de la comuna de Recoleta, proyecto del cual gané, tuve el financiamiento para publicar mi libro. Y el segundo libro, que como ustedes se darán cuenta, ya lleva por seudónimo User de la Poesía, porque ya asumí ese nombre histórico, es Camal. Camal, dedicado a un grupo de mujeres, 7 mujeres danzarinas de la música árabe. En torno a ellas, en honor a ese grupo de mujeres, nació Camal, como también una forma de agradecer todo el trabajo que han realizado en conjunto conmigo. Pero no solamente el User de la Poesía es poeta, el libro es poesía, literatura. Un poeta, desde mi punto de vista, tiene que estar con las luchas sociales del pueblo. Tiene que estar con las luchas sociales de quienes van a aplaudir su poesía. Tiene que estar con la comunidad, tiene que estar con los trabajadores, con los estudiantes. Un poeta no puede estar en un salón de 4 paredes leyendo poesía para un grupo reducido. Un poeta tiene que ser una herramienta de transformación social. Es por eso que también tomé la determinación de sacar al User de la Poesía de los libros y llevarlo a la calle. Llevarlo donde está el pueblo. Llevarlo a todos aquellos que sueñan con transformar la sociedad, a los que tienen anhelo de libertad, a los que defienden la causa mapuche, a los trabajadores que están peleando en la calle por no más AFP. Mezclar el User de la Poesía con la demanda de la Asamblea Constituyente. Complementar al User de la Poesía con los estudiantes que luchan por una educación pública, gratuita y de calidad. En definitiva, llevar al poeta, llevar al personaje donde esté la libertad, donde estén los anhelos de construir un Chile distinto. Llevar poesía a la calle, llevar poesía a las plazas, llevar poesía a los sindicatos, a los centros de trabajo, a las radios, a las marchas, a las protestas. Y si es posible algún día llevar poesía también a una barricada, ¿por qué no? La poesía no solamente tiene que estar encerrada en un libro. La poesía es como el mar, la poesía es libre, la poesía es aire, la poesía es oxígeno. Todos debemos respirar poesía, todos somos parte de una poesía. La calle es parte de una poesía.